¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Polygens. En esta ocasión, primero que nada, descubrí algo que no sabía, por lo cual me siento bastante mal. Y es que en competitivo se puede entrar. Realmente me gusta muchísimo más lo que es competitivo, porque aumentas de nivel como tal la rankeada. Entonces, dice que todos los miembros del equipo deben tener al menos 12 campeones con nivel maestría 4 o superior. Es decir, 12 campeones, 12 de los tipos que han creado. Es decir, 12 de estos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20. 12 de ellos tienen que tener maestría 4 mínimo, mínimo. Entonces, tengo que jugar con cada uno de... Bueno, tengo que jugar como con los 12 favoritos que yo pueda tener para obtener maestría 4 con cada uno de ellos, mínimo. Entonces, sí, va a ser bastante complicado, bastante muchísimo tiempo. Yo creo que es como cierta estrategia para hacer que sea por más tiempo. Y me voy a escoger a esta mujer. Que, ya se la escogieron, ok, entonces... Es que ya tengo maestría 8, maestría 8, maestría 4, maestría 5. No he utilizado ni a este, ni a esta, ni al foxito, ni a esta. Entonces vamos a descubrir cómo sirve esta mujer. La Cassie. Esta la usa mucho Corichiare. Con Corichiare juego Paladins también. No lo grabo siempre, pero Corichiare se escucha mucho a Cassie. Así que sí. Eso pasa. Vamos a entrar. No tengo... Es que mi iluminación está aquí arribita. O sea, no está como tal en el techo ni al lado. Está como arriba, al lado, en la esquina, esquinado. Entonces, espero esté bien ahí. Si no, luego la cambiaré. Veré cómo le hago. Claro, no he armado barajas para casi. Ni para nadie. Tengo que armar barajas. Vamos a ver cuánta vida tiene. Tiene 2100. No es una vida tan grande. Así que vamos a usar Áncora. Casi siempre todos usan Áncora al principio. Vamos a ver. Ok, arco. Como no lo he usado, voy a leer que para qué sé. Un arco que inflige 650 puntos de daño. Ok, eso es lo que ya tiene. Alejar. Dispara una flecha que inflige 200 puntos de daño. Empuja el objetivo hacia atrás. Ajá, daño de sanidad si alcanzas un objetivo en el aire después de alejarlo. Le infliges un 30 más de daño. Ok, creo que entendí. Rueda esquiva. Rueda rápido en la dirección en la que te mueves. Daño adicional. Daño de tu próximo disparo. Medio termo. Golpazo. Disparas un proyectil explosivo. Casi siempre eso es. Reduce la curación. Y exploración. Y esto de las alturas de instituciones pueden ver. Ok. Su superpoder no es el mejor de todos. Porque solamente revela la posición del enemigo. Y ya, yo sé que a lo mejor por estrategia es útil, pero yo no lo considero tan útil que digamos. Ok, espero, creo que, quiero creer que, no me maten, uy, ok. Estamos aprendiendo a jugar con Cassie. No soy el mejor con Cassie, es obvio. Y ya están capturando. Lo bueno es que no es competitivo, así que todavía, de hecho, falta mucho. Todavía falta mucho para competitivo, así que bueno, no importa. Esto es, estas partidas son más como por diversión. O sea, todo debería ser por este maldito. Hay que cuidarse de una manera enorme de ese vato, porque si está con la bolita y utiliza esa cadena, te atrae y todos los enemigos te empiezan a violar ahí en medio. Entonces ese es el principal problema con ese muchacho. Así que vamos rapidísimo. Ya, muerto. Venga. Lo peor es que no tengo buena puntería. ¡Ah, mira! ¡Órale! Yo diciendo que no soy... Oh, bueno, ese fue noqueado. Ok, mira, no fue tan malo con la puntería aquí. Es que con esta mujer hay que tener súper buena puntería. Está bien difícil. Porque como dispara lento, por lo menos hace mucho daño. Que eso es como lo que uno ya...
deduces, esa era la palabra, del personaje cuando tiene pocos disparos, que, y sobre todo si son lentos, que sus disparos quitan vidas. ¿Me maté o me mató? Me mató. Ok, tengo para arrancavida, pero no tengo tan buena puntería. Yo creo que compro arrancavida después. Cuando mejore mi puntería lo voy a hacer. Igual y es útil para... Este muchacho sí se está moviendo. Igual y es útil si... ahora tengo mi aguilita ahí al lado. Pero se me ve bien raro, mira. Deberían hacerle más físicas. Uy, el Gnebok. Ah, mira, le estoy dando el mío. No atraviesa el payload. Antes atravesaba el payload. Fuck. Buenísima. ¡Ay, curarme! Vale. ¿Es esto? ¿Esto es nuestro? ¿Sí cura? Ay, sí cura. Creo. No sé si es porque no me hacían daño. Buenísima. Voy aquí arriba, muchachos, porque yo creo que aquí está más chido. Pero no veo nadie del otro equipo. Buena. No sé para qué fue mi clic derecho. Pero bueno. ¡Ay, mira! Sí los detuvimos, los logramos detener con la poca habilidad que tenía. Ya está, muerto. ¡Siguiente! ¡Ya! Termina el tiempo extra. Bien. Bueno, chicos, no estuvo... Estuvo difícil, sí, pero bueno. No fue tan difícil como lo esperaba. Áncora, sí, yo creo que va a ser áncora porque... Sí. Resulta que vamos a practicar. Pero nadie se mueve. Voy a darle al circuito ahí. Bueno, mejor a la cabeza de alguien. Aquí sí te dan bono por disparar a la cabeza de alguien. El problema es que este juego lo que tiene... Y a lo mejor es para... jugadores que bueno, también es para jugadores que no es como que tengan la mejor puntería del universo, porque realmente tiene un rango muy alto de disparo. Entonces o sea, le disparas a alguien como por acá y le das, o sea, no es no es súper increíblemente preciso el, oye, qué rayos, el tipo de disparo en el juego. Todavía tiene sus cosas el juego. De hecho, yo creí que el modo competitivo estaba bloqueado. De cierta manera... ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! Ah, que estaba bloqueado ese... Ya voy a comprar el arrancavida. Ese modo porque estaba en su fase beta. Yo descargué Paladins cuando estaba en su fase beta. Y creo que ahorita ya no está en su fase beta. Entonces... Pues ya no está, ya está full, ya está, o sea, ya... O sea, cualquier juego, aunque termine su fase beta y ya salga como completo, le siguen corrigiendo errores y todo, o sea, no es como que... No es como que salga la fase beta de un juego y sea como ya completo. Ya bien cool el juego para siempre. Siempre va a seguir teniendo errores un juego o cosas que los usuarios ya empiezan a pedir. O sobre todo con los usuarios nuevos que empiezan a ser muy buenos, se empiezan a hacer como nuevas reglas. Incluso en los deportes sucede eso. Mierda. ¡Órale! Ya, te quité toda tu vida. ¡Mierda! Uy, oye, se quita harta vida mi personaje. Y todavía que le compré arrancavida, eso sí. Pero aún así se quita bastante vida. Tengo que aceptarlo. Chale. Otra vez perdimos el payload. No importa. No somos tan buenos aún así. Ahorita. Con esta mujer. Le tardamos un chorro. Me choca ese güey con su... Uy, sí quita harta vida este, ¿eh? Toma. Hijo de tu error, te voy a seguir, maldito asqueroso. Buenísima. Oh, Dios mío. Sí, es muy buena esta mujer. Tomen todos. Oh, fuck. Cuidado, amigos, ayúdenme. Ah, me voy a cubrir. Oh,
No sé qué hice, no sé por qué no me cubrí, pero bueno. Evité que avanzara como por 2 segundos la carga. Oh, pero puso su escudito, ¿quién ganará? Es que Bok, cuando hace ese poder, que por cierto no me gusta la voz que le ponen cuando hace ese poder, obtiene más escudo, más resistencia. Y, órale, mira, es que quitamos vida bien rápido. Obtiene más resistencia y su daño es mayor siempre a cualquier objetivo. Oh fuck, creí que este no era mío. Rayos, creo que la presión de esta mujer sí es importante. Fuck, fuck, fuck. ¡Ey, ey, 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 ey! Que voy a llegar por atrás en lo que me curo. Y les voy a dar en suma por atrás. ¡Tómala! ¡Uy, se fue a cubrir! Hijo de tu, qué error. Venga, descúbrete, descúbrete. ¿Qué? ¿Y no me curó? ¿No me curé? No. La recarga de la mujer está muy chida. Eso lo tengo que... Uy, no fue a cubrir. Por lo menos atrás ese tipo. No le quité vida porque se regeneró su vida, así que no. Así que me... Sí, mátenlo ya. Defensa exitosa. Bueno, chicos, hay que tomar el punto. Y, tengo para áncora y para arrancavida. Aunque no tengas la suficiente puntería, o sea, sirve de cierta manera porque los pocos disparos que le des le van a hacer el suficiente daño. Entonces, espero pueda hacerla. Chill. Venga, muchachos. Yo sé que podemos. Me voy abajo porque todos se van por arriba y yo soy muy original, así que me voy por abajo. ¡Vamos! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! ¡For the glory! A ver si desde muy lejitos puedo, como con Kinesa. ¿Con Kinesa? Creo que nunca me han visto jugar con Kinesa. En la siguiente voy a jugar con Kinesa nada más para que me vean jugar con Kinesa. Uy, este tipo me va a querer atraer con su cadenita, ¿eh? Uy, es que ¿qué haga eso? Se mete en la... Ya lo tengo. Easy peasy. Venga, muchachos, entren a la zona, Dios mío. ¿Por qué no entran? No. Tómala. Boom, bitch. Venga, capturen. Ya, estamos volviéndonos buenos. Está subiendo este vato. Uy, no lo vi. Ahí está, toma. Hijo de su guerra. Fuck, ayúdame, muchacho. Uy, carajo. Carajo. No me ayudó mi amiguito. 513, ¿no? Tengo bien poquito. Oye, ¿a poco ese es nuestro? Ese es nuestro y no estamos ganando. ¿Cómo es posible? Ese, se lo juro, o sea, parece una... O sea, es una máquina, pero en serio es... Es una máquina, o sea, como expresión me refiero a que es una máquina. Es buenísimo ese. O sea, es demasiado poderoso para... Lo que es el loco este. Uy, mierda. No, pues sí. Están todos los enemigos. Nadie sobrevive. Ni yo. Oh, ¡qué horrible! No, ya, lo están capturando todo. Métanse a la zona. ¡Uy! Mira. Venga, no, ya lo perdimos. No, me voy a meter, no me importa, Me voy a quedar aquí, ahí está. Venga, es nuestro. No importa, venga, muchachos, alguien ayúdeme aquí dentro. Venga, sí le di.
Mierda. Hijo de su... ¡Oh, qué nena! Activa su cosa esa. Bien cubierto. Qué asco, me da, qué asco. Sí, es que qué asco su poder. ¡Oh! Igual no van a poder, igual no van a poder. Y a la siguiente se le va a acabar su poder. No lo va a tener por completo. Y van a valer popis. Toma, va una. Eso, huye. Así quiero verte. Uy, ese güey, si te choca, te mata. Buenísima. Ese tiene áncora. Lo sé porque resiste demasiado mis ataques. Oh, es que mis compañeros se van a cubrir de una manera increíble. Les hacen daño muy rápido, ¿o qué? Porque a mí me estaban haciendo daño. Ya. Tranquilo, amigo. Solo hay que saber aprovechar a tus... Rayos. ¿Qué es ese güey? Creo que era de los malos. Del otro equipo. Y sentía que el tipo pensaba que entre más estuviera ahí. Oh, fuck. Uy, tu maldita. Rata asquerosa. Lleguen, compañeros. Están peleando donde no se debe pelear y van a llegar. Mira, lo digo. Por andar peleando donde no se debe. Venga. Nunca tú. ¿Esta no puede saltar? Ah, no, sí puede. Espérate tú, loco. ¿Qué pedo? ¿Quién está acá? ¿Quién está disparando? ¿Quién está lastimándonos? Te ve por él. No, tú quédate, tú quédate. Mierda. No le puedo decir que se quede, ¿verdad? Yo también tengo. Eso, quiero que se cubra. Quiero verte cubriéndote. Sí, quiero verte cubriendo. Ya, mátenos. Y eso, carajo. Defensa exitosa. Venga, el que tome la... el payload en esta fase es el que gana. Así que tenemos que hacerla... más cabrón posible. Esta seguramente la tiene el loco este de aquí. No la tiene. Solo la tiene para más velocidad en su montura. Matar para curar. Áncora y agresión. Está muy... 5% de daño. Es mejor que elija arranca vida. Robo de vida. Venga. Este güey dice, todos váyanse al objetivo. Así como, todos párense ahí aunque nos maten. No importa. O sea, que tiene que ser estratégico. Oye, llegué primero que todos mis compañeros. Fu. Oh, sí, nene. Ya no te sirvió. Venga, murieron tres de ellos. Tres de ellos murieron. Tengo que tomar este para recargar más rápido. ¡Rápido! ¡Oh, corre! ¿Por qué no están parados en la nuestra si hay muchos muertos de ellos? ¡Párense, maldita sea! Podían pararse desde hace un chingo y no se pararon. ¡Oh, están combatiendo y no se concentran en quedarse aquí! Y aquí me quedo yo. ¡Qué verga! Okay. Este tiene áncora, lo sé. Tiene como nivel 3 o 4 de áncora. 3 o 4, ¿eh? Ni siquiera existe el 4, solo el 3. Ese vato tiene áncora. Es Bok. Sí, mira, tiene nivel 2 de áncora. Porque es para para que no le hagan tanto daño. Es muy buena. Por lo menos contra esta que tengo, es buena estrategia. Porque te protege, lo protege un buen esa cosa. Tenemos que capturar... ¡Oh! ¡Métanse al objetivo! No importa que los maten ahí dentro todavía. ¡Yo me meto!
No, se murieron todos los nuestros. Ya valimos, popis. Ya perdimos. Bien jugado. No importa. Bueno, sí importa, pero bien jugado. Igual aumenta mi maestría. ¡Qué horrible! Y hay una partida más. Como que está muy tieso, ¿no? Como que no da mucho la vuelta. Bueno, igual y porque todos nosotros estábamos ahí, nada más. No salí aquí, era obvio. La maestría es cero. Quiero ver. Gracias. Oro 147, super poquito. Ok, maestría 1, chido. Ok, fui super X en el juego. Esto fue malísimo. Bueno, muchachos, en vista de que el servidor no encuentra más mapas, dejaremos el video hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. A pesar de que tuvimos una terrible derrota, pues bueno, quiero subir los rangos, bueno, los niveles de jugador, las maestrías de cada jugador a nivel 4, por lo menos 12, para poder entrar al modo competitivo y ya jugar a niveles chidos, porque no me gusta aquí tanto. Por cierto, esto se cambió, no sé por qué, pero se cambió. Y sí, entonces, muchachos, nos vemos. De hecho, por esto siento que está como raro los servidores ahorita, entonces bueno. Gracias por ver, muchachos, y nos vemos entonces en otro video. ¡Adiós!